Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de Mente Universal, tercera temporada. Estamos aquí en vivo a través de la señal de Planeta 2013, pues contentos como siempre, con odio infinito, pero contentos. Entonces, no les siento odio jamás, jamás en la vida. Eso es negativo y una cosa es la carrilla. Y hablando en serio, estamos muy contentos de poder transmitir pues este día que se antojaba un poquito complicado otra vez por la cuestión de que ando con gripe. O sea, cuando no es Chana, es Juana. O sea, el chiste es que siempre tiene que ocurrir algo. Y pues sí, el día de hoy andamos con gripe, un poquito llorositas, un poquito a la despeine, ¿verdad? Entonces, pues bueno, pero afortunadamente mi productora es una sabia, así sabia, sabia, sabia. Y pues se puso ahí bien bonita a hacer hasta lo imposible por arreglar todo para que pudiéramos hacer esta transmisión vía Skype. Y pues contento, la semana pasada les extrañamos así mucho, mucho, mucho. Ya estamos conectadísimos. Y déjenme decirles que desde hace, bueno, les voy a contar, ¿no? Historias de Ingrid, ¿no? Ingrid cuenta. déjenme comentarles que la semana pasada, no pudimos conectarnos, tuve como por el lunes, martes, no sé, como un reencuentro, digamos, que con unos seres que todos estos años, desde que he iniciado en el 99, 98, más o menos fue el tiempo que me iniciaron, a través de una línea, o sea, atendiendo en líneas telefónicas, ya tenemos 18 años, ¿ok? A nivel profesional, atendiendo directamente, consultando y demás. Y en ese tiempo que me iniciaron, yo la verdad debo ser honesta, yo no quería, así como que yo pensaba que era súper malo y que no era como lindito, pero bueno, tuve unos maestros muy, muy, muy interesantes, muy especiales, que todos nos conocemos desde hace 18 años, por X o por Y nos hemos separado, pero sabemos quiénes son los que han trabajado a nivel profesional en líneas de psíquicos y astrólogos, pues de renombre. Entonces habrá muchos que digan que han estado, pero pues realmente no consta porque no nos conocemos. Y todos, afortunadamente, los que consultamos tanto de España como en México, pues tenemos como esa convivencia y esa conexión de amistad. Estando yo y adentrándome a este mundo del esoterismo, quien me sirvió de guía y de apoyo, y quien yo encontré, pues, digamos que la tranquilidad, fue en los arcángeles, en los siete arcángeles de luz, a través de la metafísica cristiana. Y pues yo realmente todo este tiempo he trabajado muchísimo con ellos, con la geología, con la angeloterapia, como le llamo, con las armonizaciones angélicas, el reiki. Realmente parte de mis consultas, a pesar de que en tarot tengo muchísimo trabajo, tendremos unos 3 años aproximadamente, que realmente en donde más encuentro yo, pues, solución y confort también para mí, porque mis consultantes se van muy tranquilos y muy a gusto, pues es en la angeloterapia. Cuando hubo la oportunidad de ingresar a Planeta 2013, porque me invitó Ana Luz Torres a hacer magia femenina, bueno, me invitó a Nueva Mujer y después a hacer magia femenina, yo me di cuenta que en Planeta 2013 había una barra con 2, 3 angeólogas, y no quería como llegar y retomar los mismos temas, ¿vale? Yo respetando de alguna manera, pues, el hecho de que había personas que ya hablaban de lo mismo. Y pues sin querer, exceptuando cuando vienen las invocaciones y todo eso, les he dicho que se conecten con determinado oye arcángel, pero realmente ellos siempre me han acompañado y mi trabajo real es manejar la angelología, y todo el tiempo pues yo he trabajado con eso, yo respetando muchísimo el trabajo de, en este caso, una chica que ha tenido muchísimo éxito ya en medios, que tenía un programa en Planeta 2013, Tapia, una chica Tapia muy guapa, muy linda, con mucha luz. También tenemos a Becky Galván en Arrebatum, que también habla mucho de ángeles. Ella es una angelóloga hermosa, pero realmente por eso yo guardé mucho silencio, respetando de alguna manera el hecho de que en Planeta ya hubiera otras personitas, pues vamos, trabajando con ellos. Pero pues realmente para mí son lo más importante, los arcángeles. Trabajo mucho con mis angelitos. Mayri les va a poner una foto, Mayri les va a poner una foto ahorita. Esta foto es del 2009, estando en Budapest, en mi mesa de trabajo. Fue la primera foto que te envié, Mayri. Y pues ahí se puede ver mi tarot, y también con mi tarot se pueden ver mis 7 arcángeles. De hecho, mi compañera en ese tiempo de conducción, Nabila, una gran, gran, gran tarotista, una persona con mucha sabiduría, y esperemos que nos brinde una entrevista más adelante, porque claro que sería extraordinario tenerla en Mente Universal.
Pues bueno, Nabila incluso cuando me presentaba decía Ingrid Swami y sus angelitos, porque siempre estaba yo de la mano del tarot del Rider y del tarot angélico. Entonces la gente ya sabía que habían segmentos en los cuales íbamos a preguntar por angelito, con los angelitos. No era un oráculo como tal, era el tarot angélico, así se le llama. Entonces yo ingresando a Planeta 2013, pues decidí guardar a mis angelitos para dar el respeto a las personas que ya hacían lo mismo que yo. Entonces ahora, pues me doy cuenta que muchas personas también que han sido angelólogas ya también están leyendo cartas. Entonces digo, bueno, pues entonces, ¿por qué yo limitar algo que realmente está dentro de uno? Y la energía angélica está dentro de mí, por eso ha sido así como que, ay, los últimos días he publicado mucho de ángeles. Quiero hacer esta explicación porque no quiero que se tome como que ay, ahorita Ingrid agarró la onda o agarró como una nueva moda. No. Llevo trabajando con los ángeles más de 18 años, pero haciendo un poquito, teniendo en este caso ética por las personas que ya estaban, quise no tomar el tema más de ángeles, pero ¿qué creen? Cuando un amor es tan grande, pues no se puede evitar, ¿ok? Entonces, pues siempre voy a hablar de ángeles, aquí tengo mis angelitos, voy a rescatar mi tarot angélico, incluso como siempre alternaba yo tarot, el maestro Gerardo Said hizo favor de prestarme su tarot de Osho, porque es con el que he estado haciendo, pues, en este caso, las consultas junto con Ryder, siendo que mi tarot era el angélico, y siempre yo juntaba angélico y Osho, ¿vale? Entonces, bueno, angélico y Ryder, perdón, y lo quise hacer distinto, pero ahora volveremos otra vez al camino de luz, que es para mí, porque todos los caminos son válidos, son lindos, son bellos, pero ¿qué creen? O sea, el llamado que he tenido las últimas semanas ha sido muy, muy grande. Cuando tiene uno un amor tan grande, yo creo que se merece un respeto absoluto y por eso tanto el amor a mi maestro Jesucristo como a mis seres de luz que son los arcángeles lo he guardado así muy, muy, muy calladito, pero la gente que me consulta, la gente que armonizo, la gente que trabaja conmigo en las angeloterapias, pues sabe que llevo años haciendo lo mismo y hoy es momento de decir, pues esta soy yo, soy una angelóloga, amo la luz de los ángeles, amo de qué manera ellos nos pueden ayudar a sanar día a día todas las áreas que nosotros queremos modificar. Me han salvado muchísimo, en los últimos 2 años que he tenido 2 operaciones, les he dado una de lata, ellos han bajado, han ayudado a los médicos, no me queda ni la menor duda, el arcángel Rafael, que es nuestro arcángel médico, pues ha estado ahí presente. Entonces esto quería explicarlo, no sé si Mayri ya nos puso la imagen, ¿ya no la pusiste, productora? Porque no sé. Exacto, no, la que está en el tarot con los 7 arcángeles arriba. Vale, lo que le explicaba es que esta carta es esta imagen es del 2009, como yo veía mi mesa de trabajo en Budapest, gran sede de mucha magia, de mucho misticismo, de mucha gente que tú veías y dices, wow, impresionaba la energía que transmitía, y pues yo siempre estaban de la mano de mi tarot, pues mis ángeles, siempre mis consejos, siempre mis días de la semana, yo vestía de acuerdo al color de los ángeles, si era lunes vestía de amarillo, si era martes rosa, si era miércoles plateado o blanco, si era jueves verde y si era viernes, en viernes siempre íbamos a tener una tonalidad anaranjada u oro rubí. Entonces, así es como se veía mi mesa de trabajo, que tuve que modificar por esta como revolución de onda, me he perdido un poquito, siento que me he encontrado y ahorita puedo decir que vamos a trabajar de ahora en adelante siempre con la energía angélica, la energía que siempre me ha acompañado y que no tengo por qué hacer a un lado porque a final de cuentas esta soy la que soy, así de fácil. Entonces, he querido dar esta explicación para que no crean que he agarrado una nueva onda, ¿no? Sino que simplemente he retomado lo que en su momento le puse una pausa. En la imagen, como ustedes lo acaban de ver, se ven mis angelitos, están los 7 cuidándome, están los 7 presentes en mis lecturas, está mi mesa con los símbolos de la astrología. Entonces, así es como hemos estado haciéndole, nada más que por respeto y por la transmisión que hacemos en Planeta y respeto a los demás, pues yo no quise meter mucho en eso para que hubiera de alguna manera variedad. Pero viendo que, pues a final de cuentas, el objetivo de todos nosotros es que tú encuentres una solución, que encuentres luz, que encuentres apapacho en tu camino, pues hemos decidido retomarlo, he recibido la señal de que tengo que volver a ser quien soy al 100, no es que no lo fuera, sino que limitaba información, ¿ok? Y ahorita ya no, pues esta es Ingrid. Entonces me da muchísimo gusto, de verdad, que tanto el tarot como la angelología estén teniendo como su
su auge de nuevo, especialmente el tarot. Me da gusto que en México ya no esté tan señalado, ¿no? O sea, que ya no una persona que forzosamente lea cartas sea una persona de mal, sea una persona negativa, ¿no? O sea, al contrario, creo que lo dije en un programa que me invitó hace unos meses Luis Ramírez Reyes en Tercer Milenio TV, El Valor del Ser, donde me hizo una entrevista hermosa y le comentaba que a los tarotistas se nos conoce como enfermeros del alma. Él me decía, ¿no será que son doctores del alma, Ingrid? Y yo le comentaba, no, Luis, el doctor, que de quien recibimos órdenes es el de allá arriba, es Papá Dios. Nosotros somos enfermeros, nosotros ayudamos a curar tal vez las heridas, a sanar, pero realmente quien nos dice qué es lo que necesita nuestro consultante, que debemos, digamos que cuántas oraciones, o depende cuál sea el método de ayuda de... En este caso el esotérico, pues ya lo va a aplicar, ¿no? Pero entonces los tarotistas así somos, no tiene que ver forzosamente con negatividad o con cuestiones oscuras. Habrá algunos que así lo tomen, porque al final de cuentas Dios nos ha dado la libertad de elegir qué camino tenemos, ¿no? O qué camino queremos tomar. Entonces, afortunadamente, y para mí, yo hace años dije muchísimo, y lo sigo diciendo y lo digo de corazón, afortunadamente ya en México hay más apertura hacia hablar del tarot, hay muchos cursos, hay mucha gente que está despertando, eso es muy bonito. Parte de lo difícil es como que ser de los primeros y que tal vez en Twitter debo reconocer que se recibieron muchos ataques. Después esos ataques ya se devolvieron, pues bueno, más muestras de cariño, ¿no? Pero en las noches era así como que la locura. Atacar un poquito a las tarotistas que salían en la noche. Entonces, cuando era el programa de la noche, porque eran dos programas, afortunadamente, nuevamente ahora ya hay más apertura hacia estos temas y eso nos da un gusto. Me imagino que a Navila, a Lourdes Fesch también le dará muchísimo gusto, pues que ya haya más apertura, ya no nada más tengan que recurrir a tarotistas extranjeros, sino que aquí en México ya haya programas, se les dé espacio, porque todos tienen algo que decir. Entonces yo solamente quería puntualizar eso, porque pues bueno, vale. Hemos retomado parte de nuestro camino. Agradezco muchísimo estar aquí en Planeta 2013, en Mente Universal. El hecho de que ustedes nos sigan, el hecho de que ustedes tengan comentarios tan especiales para uno, pues bueno, le hacen el día. Yo se los he dicho muchísimas veces, parte de que Mente Universal esté al aire, aparte de la ayuda de Planeta 2013, es también por ti, porque sabemos que entramos más en conexión, que sepas que hay alguien que está ahí, ¿no? Que tal vez no tenga el tiempo para escribir ahí todos los mensajes que lleguen, pero los viernes saber que pues todos están en el corazoncito de uno, en la mente, eso me agrada muchísimo. Me agrada que también en Planeta ya haya muchas personas que enfoquen su energía al tarot, que haya bastantes programas de tarot. Yo lo celebro y lo agradezco, porque a final de cuentas el destino quiere decir que ya está como que un poquito más de la mano de uno, ¿no? Para no ser tan mal visto, porque esa es la verdad. También a veces piensan que uno es brujo, y no es que los brujos sean malos, al contrario, pero a veces en México lo vemos de una manera pues como mala o como gente que hace el mal, cuando no es así de ninguna manera. Los brujos son personas muy sabias, los brujos son personas muy inteligentes, de mucho estudio, brujos, brujas. Entonces, mi respeto para todos los brujos y todas las brujas que yo conozco, que son bastantes, y realmente aplaudo su trabajo. En este caso yo tengo que marcar la diferencia, que yo no soy brujita, porque tal vez no tenga el conocimiento, tal vez no sea mi camino de vida, tal vez no sea lo que me corresponde hacer, aunque no por eso debo de dejar de reconocer y aplaudir la labor de todos los brujos, que vaya, que semejantes paquetotes que se avientan y gracias al cielo sacan adelante a sus consultantes. Entonces, un aplauso para todos los brujitos, brujitas que hay. De verdad, mi reconocimiento y mi cariño, principalmente mis respetos. Y pues yo puntualizar que en este caso yo soy, ahora trabajo mucho con la energía de los cuarzos, de los ángeles. Entonces, aún a pesar de que respeto a las personas brujitos, brujitas, todavía me falta muchísimo, caray, para estudiar y poderme
pues yo autonombrar brujita, ¿vale? Entonces, pues vámonos ya a lo que estamos acostumbrados, que son a las predicciones. Muchísimas gracias a todos, a todos, a todos, los amo infinitamente. Y pues bueno, sí, vamos a seguir trabajando con los angelitos, vamos a seguir trabajando pues con los elementos que nosotros manejamos, que son luz, que son velas, que son flores, que eso es realmente lo que vamos a necesitar, ¿ok? Para nosotros ir armonizando y cada día como que diseñar un camino muy, muy, muy bonito. Y pues bueno, tú me dices con qué empezamos, Mayri. Con Aries. Ok, vámonos con el elemento fuego, Aries, Leo, Sagitario. ¿Qué dijeron? ¿Esta semana no va a haber predicciones, pronósticos? Claro que los va a haber, claro. O sea, ¿cómo no? Con todo y gripe, ¿verdad, Mayri? Ok, no cruces brazos ni piernas, tú sí eres Aries, relájate en tu mente, repite tu nombre completo en 3 ocasiones y vamos a abrir en este momento cartas para ti. Vamos a ver qué está marcando tu semana. Bueno, vale, una semana realmente de realización. Hablando de la cuestión economía, vienen cuestiones muy positivas, pero estas cuestiones realmente que tú debes de aprovechar, mi querido Aries. Yo sé que tú eres amor, emociones y cosas y padres, pues bueno, está padrísimo, pero ahorita es momento de que tú enfoques toda tu energía precisamente en la realización de metas personales económicas, ¿vale? Ahorita no voltees a ver hacia otro lado, la semana que entra tú tienes que enfocarte a toda la realización, aunque sí, también déjame decirte, se ve la sociedad con una persona, al parecer entra en tu vida alguien también de tu elemento, Tauro, Virgo, Capricornio, no, del elemento Tierra, ¿cuál elemento tuyo, Aries? Tauro, Virgo, Capricornio, que te va a ayudar o te va a brindar dinero, apoyo, claro, acá cambia trabajo, ¿eh? No tan fácil, mi querido Aries, sería padrísimo que fuera así como que fácil, pero no, pues bueno, aquí se nos ve el apoyo para que tú realices una meta, entonces eso me súper encanta. Tú vibras con un número 14, semana de economía, así que visualiza de verdad, en día precisamente como hoy, la llama oro rubí, envuélvete en esa energía de abundancia, de prosperidad, siente al arcángel Uriel que te ayuda a abrir caminos, ¿vale? Mi querido Aries, tú vibras con un número, en este caso vuelvo, 14 y un número 3 también, ¿ok? El arcángel Uriel esté contigo. Abrimos cartas ahora para nuestro siguiente signo, que es Leo, ¿vale? Relájate, leoncito, vamos a ver qué nos está marcando para ti el tarot de Rider en este día. Ay, perdón por la gripa, perdón, pero pues es que, ¿qué quieren? Los tiempos están horribles, me agarró el granizo de la vez pasada, entonces pues está como complicado el asunto. Bien, vámonos contigo, Leo. Momento de que cuides tu salud, momento en el cual yo sé que eres súper fuerte, Leo, pero sí está como marcándonos aquí la salud. Ay, muchísimas cositas pesadas, ¿vale? Muchísimas cositas que debes empezar como a ir al médico, pero realmente no nada más decir, hola, doctor, ya lo vine a visitar, bye, bye. No, o sea, ir al médico, checar las indicaciones que te den y realmente hacerlas, porque estamos diciendo que estamos viendo que echas en saco roto en este caso a los médicos, a los terapeutas, y sí puede venir un quiebre en tu salud. Entonces, de verdad, ten mucho cuidado, cuídate, o sea, no lo dejes como un simple malestar, porque sí se puede convertir en algo que, pues tan fácil, se puede convertir en algo como delicadito, ¿vale? Entonces, mucho, mucho cuidado con la salud, mi queridísimo Leo. Entonces esta semana no estás vibrado tan positivo, tu número es el 7 y pues la salud, acuérdate, el arcángel Rafael, invócalo para que te ayude, pero también ayúdate tú, ¿vale? Vamos al médico y a recibir tratamiento, no lo eches en saco roto porque viene una semana un poco complicada en ese aspecto, ¿vale? Y si no pones atención, Leo, no puede ser únicamente una semana, se puede prolongar más, entonces he ahí lo delicado, ¿vale? Muy bien, vámonos ahora con Sagitario, vamos a ver qué onda con los sagitarianos. Esperemos que no nos pase algo más de salud, por favor, o sea, ya. Saludos a todos los sagitarios que conocemos, gentes adorables. Ok, relájense, no crucen brazos ni piernas, Sagitario. ¿Cómo vamos de tiempo, mi querida productora? Gracias, productora, mi productora me ama, yo también. Me regaña, pero yo sé que me regaña porque me quiere. La Ingrid me dio masoquista. Ok. Vale, Sagitario, wow. Momento de trabajo y más trabajo, pero con satisfacción, ¿sabes? Porque a veces el trabajo sí cuesta un poquito, ¿vale? Desempeñarlo, realizarlo. Aquí se nos está hablando, Sagitario, que realmente tú estás vibrando todo lo que puedes, caramba. Especialmente como que
Es como si concretaras algunas situaciones que has estado como estudiando, como planeando, y el universo dice, aquí está. Entonces está muy bonito, Sagitario, porque realmente te lo mereces. Te veo haciendo una cuestión laboral, pero no te veo fluyendo tanto en economía. Entonces está padre, ya están realizando tus proyectos, pero ahora también empieza, por favor, a pensar. Entonces todo lo que tú hagas que tenga también su recompensa, no puedes únicamente nada más estar trabaje y trabaje, pero sin recibir nada a cambio, ¿vale? Entonces, aún a pesar de que empieces a concretar metas muy importantes y proyectos, no está de más que también canalices tu energía para la prosperidad económica. Tu número es el número 11 y pues obviamente a mí me gustaría que duras con el Arcángel Miguel para que te quite toda la malvibrosidad del mundo. Okay. Entonces una velita azul, por favor. Más vale protegerse, no producto. Más vale. O sea, yo les digo algo, les confieso, y no es que sea supersticiosa, o sea, no. Pero normalmente cuando estamos descansando de mente universal, cuando se cierran temporadas, la Ingrid anda feliz y con salud y rara vez se enferma. Y Ingrid empieza mente universal y a su mecha, o sea, todo, hasta las uñitas me duelen, eso no lo puedo creer. Yo creo que ya estoy, ¿cómo se dice eso? Programada, ¿no, productora? Todo está en la mente, exacto, todo está en la mente de la Ingrid. ¡Ah, no, claro! ¡Ay, la productora, me encanta, dice que todo está en la mente universal! Pues por supuesto, ¿dónde más, productora? ¿Dónde más? No, pues obvio no. ¿Saben qué quiere decir mente universal? ¿Quién es la mente universal? ¿No? Pues la mente universal es el todo, es papá Dios. Él es la mente universal. Entonces, pues este programa, cuando inició el proyecto, era precisamente para hablar de todas las formas que tenemos todos los seres en este planeta de visualizar esa energía suprema, ¿ok? Entonces era pues simplemente hablar del que todo lo puede, el que todo lo ve, que es pues papá Dios, el universo, el destino o la mente universal, como queramos llamarle, ¿vale? Por eso claro que todo está en la mente universal, mi queridísima productora. Ok, muy bien, vamos ahora con el siguiente elemento, sí, ¿verdad? ¿Ya? Ok, tenemos tiempo, ¿verdad, productora? Muy bien, vámonos ahora con el elemento tierra, Tauro, Virgo, Capricornio. Vamos a ver cómo esta semana. Ay, me veo un poco despeinada, ya vi mi imagen en el monitor. Bueno, no importa. Me veo hasta como con rastas, pero bueno. Es la nueva imagen de la Ingrid, que no se ha bañado como en 4 días, ¿no? ¿Cierto? Toda hipiosa, fumando, fumando. No, no es cierto, yo no fumo. Menos cosas raras. Por eso me lloran los ojitos. Ok, ay, la productora que me malaconseja. Ay, saludos. Ay, saludos al chat hermoso. Saludos a Chiquirriris. Ay, Chiquirriris, ay, no vi retearto. O sea, siempre Chiquirriris está presente. No sabes cuánto queremos, Chiquirriris. Te vas a ganar un premio, un abrazo y un apapacho. Mil gracias por tus saludos, preciosa. Y luego checaremos qué onda con tu sueño, ¿vale? También saludos a Alex, que ya no veo a Alex, pero él estaba bien interesado qué onda con Mente Universal. Alex, espero que nos veas, aunque sea en las repeticiones en YouTube, ¿vale? Bueno, saludos a todos los que están ahí en el chat. Y a los que están en silencio, a los que están calladitos, reservaditos. Pero ahí están muchísimas. ¿Mandé? A todo mundo muchas gracias, o sea, a los que dan lata, a los que no, a los que nada más están calladitos, pero checando el dato, pues también gracias por seguirnos, gracias por brindarnos unos minutitos, ¿no? Eso está como que padrísimo. Bien, Tauro, momentos de cambio, renovación, reestructuración, mucho movimiento, así que mejor ni te quejes, Tauro, porque a veces los movimientos vaya que nos duelen un poquito, así de que, ¡oh, qué onda! Ah, como dice un dicho mexicano, ya no siento lo duro, sino lo tupido. Así vas a estar, mi queridísimo Tauro, porque al parecer todo en lo cual tú tenías cierto equilibrio, pues está moviendo, y vaya de qué manera. Entonces tómalo así,
a la ligera, tranquilo, así como que fluye, 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 para que entonces no te empieces a agobiar y empieces a ver realmente dolores de cabecita, ¿vale? Tú vibras con un número 5 y lo que sí me indica que debes de protegerte de energías negativas. Tú sí, nosotros estábamos jugando hace rato, la productora y yo. Tú sí tienes que protegerte de energías negativas porque ahí hay unos enemigos ocultos. Esas personitas mala onda, vampiros energéticos que están ahí como que acechándote, mi querido y adorado Tauro. Tú vibras con un número 5, comunicación con tu lado espiritual, comunicación por favor con el arcángel Gabriel para que te ayude a sentir lo bonito de la vida y a darte cuenta de toda tu luz y todo el amor que tienes allí para dar, ¿vale? Entonces, relájate y no te espantes con tantos cambios que va a haber y movimientos, ¿vale, Tauro? Vámonos ahora con un signo hermoso, con Capricornio. No, sí es Capricornio, sí, ¿verdad? No, Virgo. ¡Oh! Es que la gripa, ya no sé si es gripa o es Alzheimer o algo así. Pero déjenme decirles que ando así como confundiendo todo. Y es rarito y me desgasto y se siente feo. Pero bueno, vale, vamos a ver con Virgo. Relájense mis Virgo hermosos y criticones, ¿ok? Vamos a ver. Ahora sí, abrimos cartitas. Virgo. Ay, al igual que Tauro, yo creo que el elemento tierra está en el momento de tránsito, se me fue la palabra, porque también nos habla de cambios, pero aquí sí un poquito de cambios que tienes que forzarlos tú, o cambios que tienes tú que hacer precisamente esos movimientos, mi querido Virgo. Entonces sí te va a doler como que un poquito tener tanto movimiento en algo que tú pensabas que iba a ser como fijo o estable. Entonces aquí se nos está indicando que va a doler un poquito, especialmente el adiós que le tienes que decir a alguien muy importante. Los apegos es lo que puede estar como molestándote la próxima semana. Entonces, pues a darle la vuelta, mi querido Virgo, ya qué hacer, ¿no? Quien no quiere estar con nosotros, pues bye. Ya que se puede hacer, no se puede hacer nada. Entonces, luchar un poquito tal vez, pero también hay que aprender a respetar la decisión de los demás, ¿vale? Entonces, sí, movimientos emocionales, personas que tienen que irse de tu vida, pero pues bueno, aplaude a su vida, que les vaya súper bien, mándales bendiciones, mucha luz. Y también, por favor, te pido que tú te valores y no pienses que ya se va aquella persona y ya no va a haber nadie más. No, así no son las cosas, ¿ok? Realmente aquí nos indica que aún a pesar de que sientas mucha melancolía, es mejor, es lo mejor para ti. O sea, ¿para qué buscar otras cosas? Va a ser como lo mejorcito para ti, ¿vale? Tú vibras con un número 13, un número de cambio, un número mágico, un número hermoso. Y sí me gustaría que le pidas ayuda al arcángel Chamuel para que te ayude a que ese adiós no pegue tanto, ¿vale? No duela tanto. Vámonos ahora con el siguiente signo, que es ahora sí Capricornio. Capricornio muy bonito. Capricornio, tenemos varios Capricornios que nos siguen. Saludo a Marta Elba. Muchos saludos, Marta. Gracias por tanto apoyo. Eres hermosa. Saludos también a Claudia Cortés. También muchísimos saludos que me mandó. Ay, un mensaje bien bonito y al cual valoro muchísimo. Muchas gracias, muchas gracias. Y pues su predicción nos indica que aún a pesar, ¿cómo dicen? Después de la tempestad llega la calma. Pues así están presentándose sus cartas, que aún a pesar de tantos golpes, aún a pesar de tantas cosas un poquito negativas, pues ¿qué creen, no? Está empezando como a ver ya, no tanto como resignación, yo diría aceptación de las cosas que en ocasiones no podemos cambiar. Entonces nos indica que viene un momento de paz, de tranquilidad, de liberación, de desapego. Eso me gusta, esta semana viene muy muy importante, aunque sí nos hablan también de una decisión importante que tienes que tomar en días, en ya, un sí o un no que puede cambiar muchísimo tu vida. Entonces presta muchísima atención, mi querido Capricornio, porque sí es una semana hablando de emociones un poquito complicada, ¿vale? Pero nada que tú no puedas resolver. O sea, eres un guerrero, eres una guerrera, entonces nada, ¿no? Nada se te tiene que complicar en exceso. También nos indica que para las malas energías que pueda haber a tu alrededor, Arcángel Zadkiel, veladora violeta de la transmutación, pide por favor que esa llama ilumine tu camino y te ayude a transmutar todo lo negativo que quiera tocarte, ¿vale? Tú vibras con un número 15. Y tu color, pues por favor, va a ser el violeta o morado para que te ayude a transmutar, ¿vale? Pues creo que ha llegado el tiempo de un corte, mi queridísima productora, ¿estamos de acuerdo? Sí. Ok, vámonos a un corte y regresamos con los siguientes signos, los siguientes 6 signos de sus taróscopos, como nos decía un astrólogo muy famoso en un programa de TV, o los horóscopos, o las predicciones, o shalala. Aquí vamos a estar, no se vayan, estamos en Mente Universal, amor, vida y magia, no se vayan, regresamos.
spirit or a soul or some consciousness. And when I ingest such a plant, I have the feeling that this part of the plant uses my own consciousness to express its sense through me. Universal, amor, vida y mucha, mucha, demasiada magia. O sea, así se llama este programa y te damos de verdad la bienvenida si es que te estás conectando apenas. Y muchísimas gracias. Ya hemos terminado con el bloque de predicciones pasadas y ahora vamos con este nuevo bloque de predicciones para el elemento agua y elemento aire. Cáncer, Escorpión, Piscis, Géminis, Acuario o Libra. Entonces, vamos a ver, el día de hoy están muy tranquilos en el chat, ¿verdad, mi queridísima productora? No quieren predicciones hoy, ya se cansaron de las predicciones. Ok, pues vámonos con los signos entonces. Bien, vámonos todo a todo lo que da. Con elemento productora, ¿qué elemento signo? Géminis. Exacto, elemento aire, Géminis. Ay, mi productora, la amo, la extraño. Sí, de verdad, es lo mismo. También a Lalo, extrañamos a Lalo, ese Lalo, ¿cómo andará? Bien, vámonos contigo, Géminis. No cruces brazos ni piernas. Y vamos a ver qué tiene para ti el tarot de Rider. Ay, siento la energía de Géminis. Siento la energía de Géminis. Y me mal viajo. Me mal viajo. Déjenme comentarles que hay un Géminis un poco raro que me trae en mortificación. Entonces, ay, Géminis, ¿por qué mortificas tanto a Ingrid Swami? Bien, Géminis, una semana... Ay, perdón, leí el chat. Ay... Una semana un poquito, ay, Géminis, de que te des cuenta de que te aman, de que aceptes el amor, Géminis, haz caso a lo que te dice el tarot, por favor, entiende las cosas, Géminis, porque estás rodeado de tanto amor y neta te ataca, ¿no? O sea, te cotizas tanto que no le das así como que apertura al amor, por favor, Géminis, déjate querer. Y afortunadamente esta semana que entra, pues ya vas a estar así como que vibrando y aceptando todo lo que te están enviando. Eso me gusta, Géminis, te encanta. Entonces, semana muy amorosa y la cual aceptas, por favor, las bendiciones que te trae el universo y la vida. Incluso puede ser que inicies una relación sentimental muy pronto, nada más no vayas a andar de infiel, eso sería lo único negativo, si tienes pareja, pero de que inicias algo sentimental, lo inicias. Y si estás soltero y si inicias algo, pues perfecto, porque va a vibrar todo en amor. Mucho, mucho amor, ¿vale? Mi queridísimo Géminis. ¡Ay, hasta se me lenguó la traba, de verdad! Yo me emociono hablando de los Géminis. Tú vibras en un número 15 también y me gustaría que te des cuenta todo lo maravilloso que eres. Así que enciéndele una veladora amarilla al Arcángel Jofiel en día lunes para que toda esa inteligencia que tú tienes también te des cuenta y le des un chancito al amor, por favor. ¿Ok, Géminis? Saludos al chat. Saludos a Eli, hola Eli, muy buenos días, un gran abrazo para Ingrid. Ah, yo también te abrazo muchísimo, de verdad, muchos besos, bendiciones Eli, gracias por seguirnos. Roberto, hola, me acabo de conectar, ¿me puedes hacer una predicción? Mi fecha de nacimiento es el 24 de agosto de 1982,
Claro que sí, Roberto. En cuanto acabemos el bloque de predicciones, con todo gusto vamos a ver qué onda con tu predicción, ¿vale? Vámonos ahora con el siguiente signo, que es... ¡Ay, yo tengo que se abrió la puerta! ¡Qué mágico! Bueno, el siguiente signo que nos está marcando es de aire y es Libra. ¡Ay, no sé por qué! Los Libra me caen un poquito bien nada más. ¡No, no es cierto, productora! Me caen muy bien los Libra. ¿Productora ya está o ya se fue? ¡Ah! Me siento solita, productora, si no me habla. Es como mi Pepe Grillo, la productora. Géminis, momento de darte cuenta. Aquí nos dice... Libra, momento de darte cuenta. Nos está indicando que tu inteligencia va a estar a todo lo que da. Ok, eres un ser demasiado inteligente, elemento aire, o sea, en eso no hay duda. Pero aquí nos indica que te empiezas a dar cuenta, ok, de las personas que debes y no debes de tener a tu lado, de cuáles debes de aprender, de cuáles no debes de aprender, porque habrá muchos maestros tal vez a tu alrededor, pero tal vez no tengas precisamente que hacerle caso a todos ellos. Simplemente te vas a dar cuenta quién sí entra y quién no entra, digamos que sus consejos, su vida, su misión. Entonces, a pesar de que puedas estar rodeada de mucha gente con mucha luz, pues será momento en el que decidas qué es lo que realmente te llena y qué no, ¿vale? Entonces es importante porque encuentras maestros, guías. Entonces nunca está de más una persona que te brinde su apoyo, que te brinde su consejo, ¿ok? Desinteresado y objetivo, principalmente. Los amigos siempre nos van a dar consejos padres y lindos, pero obviamente siempre va a imperar el cariño que sientan por nosotros. Entonces sus consejos no van a ser, pero si ni un poquito a veces objetivos. Entonces aquí se ve que afortunadamente para ti si empiezan los guías a llegar, especialmente uno que va a darte como muchas claves en tu vida, ¿vale? Mi queridísimo Libra, tú vibras con un número 8, y pues cómo vas a estar en la onda de la inteligencia, de saber qué onda, hacia dónde es tu camino, pues bueno, ¿vale? Tú también vibrarías con el arcángel Jofiel, y tu color es el amarillo. Ay, yo estoy viendo que aquí se está atraviesa y atraviesa gente. Ay, se me cayeron las cartas, perdón. Vámonos ahora con el siguiente signo, que es Acuario. ¿Sí estamos bien, productora? Correcto. Ay, muchas gracias. Ay, es que hay mucha gente aquí, disculpen si se atraviesan, pero bueno, una disculpita. ¿Ya están viendo que mi vocecita ya se está cansando? Ok, vámonos ahora con Acuario. Tenemos que terminar las predicciones. ¿Qué no y qué no? O sea, por más de que nos pongan trabas, eso no pasará, no le haremos caso y nosotros vamos a terminar las predicciones. Ok, Acuario. Semana formidable de éxito, de que debes de aventurarte, de salir, de pasear, de disfrutar, de ir a fiestas, de ir al cine, de salir. Lo único que no te conviene es quedarte como muy encerradito en casa, Acuario. Aprovecha que hay vacaciones, si es que te han dado vacaciones, y conoces, ay, ve al centro, tómate un cafecito, visita el Zócalo, hay tantas exposiciones en ocasiones, a veces también hay marchas, pero vale la pena, la Ciudad de México es hermosa, entonces aquí tú tienes que salir, si es que estás en México, bueno, si estás en otros estados, pues por supuesto, no te debes de quedar encerradito en tu casa, debes tener muchas actividades, porque aquí nos habla de que vas a estar vibrando al 100 y toda esa energía positiva, todo, ay, es que los acuarianos son guapos, todo eso guapo que tú tienes, pues la gente debe de empezar a decir, wow, ¿qué onda con Acuario? Transmite todo el amor que tienes, transmite todo el cariño que tengas hacia los demás, porque realmente le vas a hacer la semana a mucha gente, tu presencia, tu ayuda, tu apoyo, les va a reconfortar, y principalmente te toca la próxima semana andar de apapachoso, así amoroso, y pues bueno, eso está padre porque tú vas a servir de mucho apoyo y guía para tus semejantes, ¿vale? Me gusta muchísimo para ti, Acuario, vibras en el número 19, y pues ya que vas a andar tan amoroso, tan guía, pues ¿qué parece? Vibra con el arcángel Chamuel, el arcángel del amor divino, ¿ok? Para que te ayude en todos los aspectos. Muy bien, hemos terminado con elemento aire. Vámonos ahora con la predicción. En febrero tuve... ¿Qué? De Roberto, que tuvo un problema con una chica. Ok, que tuvo un problema, ¿vale? Y Eli, un favor, ¿también podrías hacer una predicción? Mi fecha de nacimiento es el nombre del 84. Claro que sí, no sé qué me indique la productora. Productora, nos vamos con las predicciones de los signos y terminamos con estas dos predicciones que nos han solicitado en el chat. Mejor con los signos, ok, y nos vamos con ustedes al final, Roberto y Eli, para darles como que su tiempo, ¿vale? Así que tranquilitos, vámonos ahora con agua, Cáncer, Escorpión o Piscis. Relájate, Cáncer, vamos a ver qué tiene para ti. ¿Qué chiño para ti? El tarot de Rider para la próxima semana.
Ay, ay, si saben algo para la gripa, díganme, no sean malos, porque realmente esta onda gripienta ya llevo una semana y en vez de que se me quite, voy peor cada vez, ¿ok? Bien. Ay, cáncer, la semana que entra va a ser un poquito pesada para ti, va a ser un poquito de reflexión. Ojo, y mucho cuidado con las salidas que tengas, ¿vale? Con los paseos que tengas. Trata de tener muchísimo cuidado si es que portas, pues no sé, tu celular, tu cartera, porque se ve de un poquito de riesgo, ¿vale? De robo. Entonces, ten muchísimo cuidado. Pero ojo, no estoy viendo que vaya a ser un robo de que alguien llegue un maloso y haga cuestiones negativas, no. Pero sí estoy viendo que igual lo extravías, igual descuido, igual se te cae. Así que ten cuidado porque se ve una pérdida de un objeto muy, muy preciado para ti. Entonces, nada más, extrema precauciones. Y si puedes salir sin eso que tanto aprecias, pues mejor sal y no. Digo, tampoco te voy a decir que te quedes encerrado. Simplemente, pues, extrema precauciones para que evites estas pérdidas, ¿vale, Cáncer? Tú vibras en un número 18 y me gustaría muchísimo que empieces el día de mañana ya a hacer una invocación al Arcángel Zadkiel para que te cuide y para que transmute. Hay que recordar que siempre hay que pedir. Si es una situación de personas que estamos en, vamos, que tú sientas que, no sé, fulanita te tiene mala vibra, pues vamos a invocar al Arcángel Zadkiel para que transmute esa energía, para que no deje que te pegue, que no deje que te afecte, ¿vale? Y si nosotros lo que sentimos es que nos atacan o tenemos ciertas situaciones, pero de otro plano, como fantasmitas o cositas, entidades así, nosotros vamos a invocar siempre al Arcángel Miguel, ¿vale? Porque es el que nos va a ayudar a protegernos precisamente, pero en ese aspecto, más en el aspecto espiritual, ¿vale? Entonces, Zadkiel, nos vamos un poquito por la cuestión de los sentimientos que tenemos en en esta onda terrenal, ¿no? con el semejante. Entonces, invoca por favor muchísimo al Arcángel Zadkiel para que te ayude, ¿vale? Vámonos ahora con Escorpión. Vamos a ver, Escorpión, ¿qué tiene a partir la próxima semana? Ah, pues igual a Eli, el 22 de, ah, no, del 12 de noviembre del 1984, pues va, Eli, vamos a ver, ¿estás conectada? Vamos a ver qué tiene para ti, relájate. Ay, perdón por la tos, pero si andamos un poquito delicadones. Momento de cambio. Cosas de tu pasado, hay cosas, bueno, personas de tu pasado que ya no tienen que estar, pues ya, vaya Dios, ya no queremos nada. Aquí nos indica el tarot que vas a estar como muy dudosa, feliz, o sea, muy confundida para pronto, porque te ha abierto el arcano número 0, que es el loquito, y eso nos habla de mucha inestabilidad en la toma de decisiones. No son cartas malas, son cartas que nos indican que, sin embargo, debes de aprender que lo que ya no sea necesario en tu vida, pues tienes que darle carpetazo, tienes que decirle adiós, adiós, bye, ya no es necesaria tu presencia en mi vida, casi, casi, y es momento, ¿vale? Entonces también a seguir, manda bendiciones, manda luz. Toda en energía bonita, ¿ok? Nada, nada de negativo. No te despidas y enojado, no digas adiós a alguien y triste. Pues tal vez un poquito melancólico, pero deseando siempre el bien, porque hay que recordar que estamos en un mundo en el cual la vida es ley, causa y efecto. O sea, todo lo que mandamos, más tarde que más temprano, se nos regresa, ¿vale? Entonces, es mejor enviar buena vibra, es mejor enviar muchísimo amor, y no tanto para conveniencia. No, 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 hazlo como una. Hay que ser feliz, hay que ser amorosos. Entonces, aquello que ya no tenga que estar en tu vida, pues dale la vuelta, pero de la mejor de las maneras, con muchísimo amor, ¿vale? Tu número es un 10 y tú vibrarías muchísimo con la energía del arcángel Uriel también. Tal vez tengas que activar algo en la economía. Ahí es donde debes de canalizar toda tu energía porque la economía no la veo fluyendo tanto. Entonces, pues el arcángel Uriel llama oro rubí, vamos a pedir abundancia, abundancia, abundancia y vamos a trabajar para que esa abundancia llegue a nuestra vida, ¿vale? Bueno, muchas gracias, Escorpión. Ahora vamos con el último signo de nuestro zodiaco que es Piscis. Vámonos ahora contigo, Piscis. ¿Todavía está viva, productora? Creo. Sí, todavía. Ya la escuché. Ustedes no la escuchan, yo ya la escuché y sí sigue viva mi productora. Bien. Vamos a ver, Piscis. No cruces brazos ni piernas y vamos a ver qué nos está indicando el tarot para ti. Ay, Piscis, me encanta, va a estar vibrando en tu lado positivo, va a estar vibrando el Piscis, el pececito, bueno, alegre, optimista, eso me gusta.
Porque te veo contento, te veo feliz, te veo arriesgándote también, a decisiones que no querías tomar, las tomas, o sea, especialmente hablando de cuestiones sentimentales, eso me gusta, Piscis, porque te ves muy pícaro, muy amoroso. Me late, ¿por qué? Porque pues el amor, ¿a quién nos va a caer mal el amor? O sea, ¿a quién le va a sobrar que nos den amor? A absolutamente a nadie. Entonces, Piscis, vas a andar muy amoroso, vas a andar muy entregado, eso me gusta, y viene una semana especialmente de mucho, mucho amor, muchas ilusiones, muchos sueños también, perdón, que puedes concretar, especialmente salidas con personas o gente muy, muy especial para ti. Eso me gusta, una semana realmente de disfrute, así que aprovecha, Piscis, no te veo llorando, no te veo sufriendo, te veo al contrario, vibrando en positivo y la salud va hacia arriba, gracias al cielo. También nos habla de que encuentras una, como una curación, como la salud vibrando en positivo, eso me gusta, ¿ok? Porque te ha salido el mago en el área de la salud, entonces el mago en el área de la salud nos indica casi, casi como curación milagrosa, casi, casi, de verdad, la salud en positivo, mi querido pececito, y eso me súper gusta para ti, ¿vale? Pues bien, hemos terminado con el bloque de predicciones, todos nuestros signos, ahora vámonos con el chat, con Roberto. Mi fecha de nacimiento es el 4-2-82, claro. Pues vamos a decir qué pasa con esta chica. Ok, Roberto, relájate, no cruces brazos ni piernas y vamos a ver qué está indicando esta chica, por qué está pasando esto en tu vida. Bueno, Roberto, en primer lugar, aquí nos habla de que viene una situación a futuro en la cual es como si empezaran a acomodarse las cosas para ti. Podría ser con esta chica o con alguien más, porque nos indica que vas a entrar en unas semanas en la cual se empieza a hacer como justicia divina para ti, ¿ok? No sé, que no te preocupes en exceso, porque realmente la vida, el destino, te va a dar una segunda oportunidad de aclarar ciertas cosas. Yo sí te invitaría a que reflexiones, porque aquí te veo entre dos amores en el futuro, te veo entre dos personas en el aspecto sentimental antes de que termine este año, ¿ok? Entonces sí va a estar como que todo muy confuso, pero deja, checo tu pregunta. Con la chica, estar enamorada de mí, ¿qué me puedes decir? ¿Qué pasa con ella? Pues es que no sé el signo de la niña, tendría que tener el signo de la niña, pero a ti sí te estoy viendo específicamente entre dos amores y no puedes ser tan complaciente. Si nos indica el tarot que vas a tener que decidir, podría ser tal vez esta chica que está enamorada de ti, no me estás indicando si tú le correspondes, pero a ti yo te estoy viendo entre dos, ¿vale? Entonces sí tienes que definirte y ver hacia ¿dónde apunta más tu corazoncito? Ella es Géminis, perfecto, ¿ok? Está saliendo Géminis, está saliendo el elemento aire, pero también nos está saliendo elemento fuego, Aries, Leo, Sagitario, puede ser una personita morenita clara, la de fuego, ¿ok? Bueno, para mí morena clara es piel blanca, cabello oscuro, entonces, pero nos está indicando como nuevo. Lo que sí me habla también es del arcano número 12, que es el colgado, nos habla de ciertos bloqueos que hay para ti, mi queridísimo Roberto. No sé si te tenga agregado en Facebook, si no te tengo, te pediría por favor me agregues en Facebook, así tal cual, Ingrid Swami, como aparece en la tele, porque necesito darte un poquito de detalles respecto a tu lectura en lo sentimental, que no terminaré ahorita, de verdad, no puedo terminar, pero te invito a que me contactes y te amplío más esta respuesta, ¿vale? Porque son dos, es de la chica y me inquieta saber qué onda, por qué sales entre dos amores, ¿vale? Eli, aquí lo que sí te puedo decir, vamos a la siguiente predicción, Eli. Ay, perdóname, Roberto, pero es que tengo una gripe, de verdad, y casi no puedo hablar. Y si no, no acabo. Eli, nos indica que viene para ti. Ok, contáctame, por favor, pero si puedes hoy, ¿vale? Ahorita voy a estar conectada después del programa en Facebook, porque ahorita tengo tu energía así fresquita, fresquita, Roberto. Entonces, contáctame ahorita, de verdad, y amplío tu respuesta, ¿vale? O si no, apunta mi WhatsApp, está el teléfono en pantalla. Entonces, pues yo te respondo por WhatsApp. También podría ser más fácil porque cambio la grabación, ¿vale? Un abrazo. Eli, para ti nos está indicando tu tirada. Que vienen momentos de trabajo, afortunadamente, pero también indica que tal vez sea momento de que ya busques otras opciones, porque se nos está hablando que tu economía está un poquito estancada, y con tanto estudio que tú tienes, y con tanto que has estado preparándote, no es para que te conformes con lo que te puedan dar, es para que tú tengas más ambiciones y puedas realmente estar más tranquila en el aspecto económico. Es donde te veo un poquito de fallas,
pero es el área que tú debes de trabajar más, mi querida Eli. Entonces, no tengas miedo a los cambios porque te estás conformando y eso no me gusta, ¿vale? No estás viendo otras opciones que pueden llegar a tu vida súper importantes y quiero que empieces a activar tu área económica, la sentimental, ahí vas, ¿ok? Con un poquito de altibajos, pero no está tan mal. Lo que sí veo un poquito mal es el aspecto económico. Necesitas realmente empezar a activar esa área, Eli. O sea, espero me contactes y te pueda dar también más detalle de esta lectura. Obviamente me contactan en este día y no hay problema, ¿eh? No vayan a creer que contáctame y ya me contactas y una consulta como de 8,000 pesos, ya te digo tu respuesta. No va a ser así, lo prometo. Simplemente, ¿te mandé? Sí, ¿verdad? O sea, es que a veces, yo conozco mucha gente que así le hace. Contáctame y por módicos 48,000 pesos ya te... No es así, o sea, ustedes contáctenme para ampliar simplemente la respuesta por el tiempo del programa, pero Eli, lo económico. Y tú, mi querido Roberto, o sea, realmente el amor es lo que te va a traer un poquito en jaque cerrando este año. El amor es donde estoy viendo un poquito de complicaciones en la cuestión sentimental, ¿vale? Y eso lo vamos a arreglar más adelante. Pues creo que hemos terminado, ¿verdad, mi queridísima productora? Tan, 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 tan. La Ingrid terminó con Magri y hemos acabado. Saludos al sensei que anda por ahí. ¿Todavía está nuestro sensei? Ah, ya no oyó los saludos con tanto amor que le mandamos. Bueno, vale. Ok. A ver, otro chat. Mil gracias. Siempre es un placer ver y escuchar tu programa. Mucha buena vibra. Espero te mejores pronto. Mi queridísima Eli, para mí es un placer saber que están ustedes ahí y es un gusto y es un honor que ustedes me sigan y me acompañen. La verdad, guardo mucho corazón, mucho amor, mi corazón para ustedes. Gracias a ustedes por tenerle un voto de confianza a Ingrid Swami. Gracias a ustedes por tanto, tanto que me dan. Chiquirriris, muchas gracias. Marta Elba, a Olga Castellón, a Aitel González, a Gaby García. Ay, tanta gente, Brigito Romero, tanta gente tan hermosa que nos sigue a través de Planeta 2013, gracias a mi productora, gracias a Planeta. Esperemos que haya mente universal para rato, de verdad. También bendiciones a todas las personas que empiezan una nueva etapa en Planeta 2013, bendiciones a todas las personas que tienen un nuevo espacio en Planeta 2013, Dios les bendiga y de verdad todo esto sea para empezar a activar más luz, más amor y demás. Muchísimas gracias, amigos, me despido de ustedes, gracias por acompañarme una semana más. En Facebook nos encontramos. ¿Vale? Claro, claro. Lo que pasa es que mi productora, como toda buena productora, me está indicando lo que me faltaba. Y vamos a dejar con ustedes precisamente la imagen del arcángel Uriel, el arcángel que vamos a invocar todos los viernes en Mente Universal porque es su día. Cada arcángel tiene un día en el cual tenemos que trabajar con su energía. Y los viernes siempre va a ser día del arcángel Uriel. Y vaya que no nos queda más porque es el arcángel con el cual activamos la llama oro rubí, que es la llama de la riqueza, es la llama de la abundancia, es la llama para que no nos falte nada en este trayecto, en este plano. Entonces, a veces nosotros nos enfocamos tanto en lo sentimental y dejamos tanto de lado lo económico. Yo creo que lo económico no es prioritario, ¿eh? No, pero sí tenemos que tener un equilibrio. Y si tenemos equilibrio en la economía, pues también todas las áreas van a estar equilibradas. Entonces, la imagen que está en pantalla, yo soy la divina presencia del arcángel Uriel, de la provisión, trayendo a mis manos todo el dinero, provisión, sustancia divina que me haga falta para vivir divinamente. Ok, vivir divinamente, ojo, no sobrevivir, vivir bien. Con el confort del Espíritu Santo. Gracias, Padre. Así es. Tenemos nosotros que acostumbrarnos a vivir de verdad y a vivir muy, muy bien. Me despido de ustedes. Ahora sí, esperando la próxima semana nos veamos. Les quiero una barbaridad. Dios me las bendiga. Gracias por compartir su vida conmigo. Gracias por regalarme la bendición de su ser, gracias por regalarme la bendición de su cariño. Les quiero mucho de corazón a corazón, de verdad esperamos vernos la próxima semana. Adiós, gracias, tengan un super fin de semana, los quiero muchísimo. Se despide de ustedes su amiga y servidora Ingrid Swami, mandándoles besos de luz y deseando de verdad que su vida se llene de muchísimo amor. Namaste.